amenazante posición fascista que era necesario dominar. Nuestros aviones inician la ofensiva contra el Carrascal a las 4 de la mañana, mientras los milicianos en acecho esperan el instante oportuno para el ataque. Se lucha con denuedo por la recuperación de esta tierra aragonesa durante 4 horas. A las 8 el Carrascal está conquistado y nuestros bravos camaradas se internan en los 16 kilómetros de bosque arrebatados a los facciosos. Patrulla de enlace se apresura para comunicar la victoria al cuartel general. El mando responsable, con los compañeros Jover y Ascaso, está pendiente de las operaciones y mientras tanto, con toda premura, nuestros milicianos se cubren con el terreno hasta que los zapadores hagan las obras de fortificación. La artillería de montaña no descansa, hostiliza sin cesar al enemigo, pudiéndose apreciar perfectamente los efectos del bombardeo. Debido a tan constante actividad, se domina ya la carretera de Jaca. Heridos, atendidos sobre el campo de lucha, son rápidamente trasladados al hospital con todos los cuidados. La artillería proletaria cambia su emplazamiento situándose más cerca del enemigo. Hay que atacar sin descanso para seguir conquistando trincheras como esta, desde donde los fascistas nos utilizaban. Obsérvese en ella los botes de lata colocados en los palos, a fin de oír quién se acerque en la oscuridad de la noche. Después de la preparación artillera, se inicia el ataque castillo de Béchar, fuerte posición enemiga que el mando ha dispuesto que se tome por ser necesaria para los planes del Estado Mayor. Para la línea de fuego, lo que hace que nuestras ametralladoras funcionen apoyando el asalto al castillo que efectúa nuestra brava infantería. Los soldados de la libertad toman el castillo en el que se ha cogido importante botín. Y varios mulos cargados con material telefónico. También se coge al enemigo una bandera de falange que enseña uno de nuestros milicianos. La patrulla de enlace se dirige a comunicar al mando la nueva posición conquistada, al tiempo que la artillería bombardea la loma de Mondón, nuevo objetivo de nuestras valerosas milicias. Estallan en los mismos parapetos facciosos. El mando,
atento a la operación, observa serenamente la marcha del combate, seguro de una nueva victoria. Fuego de mortero para ayudar a nuestros valientes. Ataque continuo que no deje un instante de tregua al enemigo. Batallar constante en defensa de las libertades del pueblo. De los aviones facciosos obliga como medida de precaución a que nuestros milicianos eludan el efecto de las bombas enemigas. Pero nuestra artillería, pese a ello, no descansa. Fuego y más fuego, con el fin de cubrir el ataque de nuestras columnas de infantería. Arrebatado a los facciosos hace pocos minutos, se dispara ya sobre el enemigo desmoralizado con el avance de las milicias populares. Se ha llegado en nuestro avance a emplazar ametralladoras como esta a 50 metros de los fascistas. El duelo de artillería sordo, tenaz, horrible, continúa con todas sus consecuencias. Heridos son atendidos con presteza por las ambulancias de la columna roja y negra y las patrullas de enlace cumplen su cometido sin un momento de reposo. Observación, atentos a la marcha del combate, comunican buenas impresiones al mando, lo cual es un aliciente para que la lucha continúe con ardor y encarnizamiento. Camarada Vivancos, responsable de la columna de ataque, se muestra satisfecho por la bravura y decisión de sus compañeros. Al caer la tarde,
La operación no ha terminado aún y se hace necesario continuarla cueste lo que cueste. Los camaradas que luchan desde antes del amanecer recuperan fuerzas. Serena y tristemente, la noble misión de dar sepultura a los bravos proletarios caídos en la lucha. La funesta aviación enemiga vuelve a descargar su metralla sobre los pueblos aragoneses. Ahora bombardea Igres, en cuya población pueden apreciarse los destrozos de las bombas arrojadas desde los trimotores facciosos. Bombas enemigas, una de las cuales no ha llegado a estallar, y las víctimas inocentes de los estragos falangistas. Pero la conquista del Carrascal ha servido para que nuestras aguerridas milicias dominen la situación en el sector, afirmando cada día más la victoria definitiva de la libertad y de la justicia.